Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nada, ya estamos aquí. Una vez más, les tengo por aquí preparado algo. Decidí dejar para la otra clase la pintura. Ya casi quedó. Les voy a explicar es más, empecé otra para tener el proceso a la mitad de todo lo que se requiere. Cuando estamos pintando y el otro cuadro ya terminado con los detalles, las luces, las arrugas, la imagen que estábamos usando era una imagen llena de 10.000 arrugas de este amigo. Bueno, el día de hoy estuve preparándoles una clase que tiene que ver con animales. Estuve haciéndoles algunas cosas que tienen que ver con la estructura, la anatomía, y en realidad todo lo que nosotros querramos dibujar o trazar tiene que ver con su estructura interna. Entonces, una vez que uno empieza a conocer la anatomía del cuerpo humano, entendemos por qué de la distancia que hay entre las mandíbulas y el cuello, o cómo es que yo puedo girar, cómo tiene que estar la figura, los trazos, la inclinación del cuello. Mucha gente cuando hace una figura de perfil, no sé si se han dado cuenta, a lo mejor es el caso de ustedes. Trazan el cuello como una línea recta, pues porque sentimos que estamos erguidos, estamos en una posición vertical y debería ser recto, pero el cuello va siempre hacia atrás, va inclinado de la parte del centro, se inclina hacia atrás y lo recibe la parte de la columna, las clavículas, y es por eso que la columna vertebral tiene toda una curvatura interesante. Yo cuando era niño, cuando veía las láminas de dibujos del cuerpo humano, yo no alcanzaba a entender cómo era que estaba tan chueca la columna. Y me acuerdo que todos en mi casa, mi mamá, mis profesores me decían, siéntate derecho, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo derecho si la columna está toda chueca? Y luego a veces me llamaban la atención, ya saben, ¿no? Cuando tiene 15, 18 años, uno se siente ahí como si fuera pedazo de cartón doblado y todo el mundo me decía, se te va a enchuecar la columna. Digo, yo decía, pero si la columna ya está chueca, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, el asunto es que no es que esté chueca, simplemente tiene una, déjenme mover esto, tiene una curvatura que precisamente hace que le pueda dar el sostén adecuado mediante todo el movimiento que uno tiene. Es cuando uno se da cuenta que el diseño que Dios nos ha dado al formar el cuerpo humano es increíble porque resiste muchísimas fuerzas tangenciales, fuerzas directas, la fuerza de la gravedad, la fuerza de los músculos. Y la anatomía es interesante. Bueno, aquí les hice un par de perros, en una posición poco usual, ¿no? Para dibujar con la cara del otro lado, la parte del hombro de su columna vertebral. Acá hice otro que también está volteando. Y bueno, les preparé. Tengo aquí varios libros como referencia para irnos más rápido y para explicarles mejor. Voy a empezar con la figura del cuerpo humano, que esa va a ser nuestra principal referencia y que es con la que vamos a comparar. Vamos a pasar. Este es un libro que se llama Dibujo de la figura, diseño e invención de Michael Hampton. Okay. Y aquí
tengo esta primera figura en la que, por ejemplo, vemos un poco lo que hemos hablado en otras clases, la parte del esqueleto. Aquí tenemos la clavícula. En la parte de atrás, esto que se ve aquí corresponde al omóplato. Y este sería el húmero, el radio y el cúbito, que son dos huesos que están aquí, que también para mí, siempre lo menciono, pero es que para mí fue todo un descubrimiento el día que me di cuenta que tenía dos huesos y que además se mueven. O sea, la idea de que haya dos huesos es que uno gira encima del otro, acá, como un rodillo. Este hace que el brazo se pueda mover para el otro lado. Si no, si fuera un solo hueso, no podríamos hacer este movimiento, sería imposible. Entonces, acá no está marcado, pero aquí también son dos huesos. Aquí sale uno y llega acá, y aquí sale otro y llega acá. Los dos llegan de este lado. Estos tienen un movimiento que gira similar a este, pero mucho más limitado, pero mucho, por mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a notar que está el cráneo, la parte cervical, las vértebras que corresponden al cuello. Del otro lado, obviamente, porque aquí no se ve, viene toda esta serie de vértebras lumbares, que es lo que digo, perdón, dorsales, que corresponde a la espalda. Y de aquí para abajo, desde la cintura hasta el coxis, son las lumbares. Y esto es la orilla de lo que corresponde a la cadera. Y el fémur se parte de aquí y hasta la rodilla. Ahora, ¿qué pasa con si yo quiero dibujar digamos, un perro, tengo que tomar en cuenta muy bien cómo es la anatomía del ser humano para hacer una comparación y entender mucho mejor? Vámonos a los pies. Aquí. Ok. Me voy a detener aquí. Vean. La cadera, vista de frente, es bastante ancha, ¿no? En el caso del perro o del caballo, de los otros animales, no la vamos a tener así, sino que la vamos a estar viendo de lado. Entonces, por lo tanto, se va a ver mucho, muy delgada. Ahorita lo vamos a analizar. Y bueno, podemos ver que aquí nuestros huesos son sumamente largos. El fémur es el más largo. Y después viene la tibia y el peroné. Y esta parte es muy importante. Déjenme ir a una imagen donde tenga el pie más grande, más largo. Ese puede servir, déjenme si hay otro. Porque en el caso de los caballos y de los perros, esto cambia muchísimo. Por ejemplo, en un caballo, esta parte de aquí hasta acá es un hueso muy largo. Esta es una parte muy, muy larga. Vean, nuestro tobillo está en esta zona. Hay un hueso externo que es más bajo y uno interno que es del lado, por dentro del pie. Es más arriba. Y déjenme ver. Este está bien. Aquí está hecho un esquema. Este nos va a servir muy bien. Porque esta sería el equivalente a la pata de un caballo o de un perro. Vamos a ponerle aquí esto,
que es el talón, voy a ponerle un asterisco en color rojo. Esto corresponde, o sea, esto es en el ser humano, el talón, el tobillo está aquí, la planta del pie es esta, y aquí en esta parte empiezan las falanges, lo que daría lugar a los dedos del pie. Aquí está el dedo chiquito, el dedo gordo, y esto es el carpo. Bueno, entonces, tomando en cuenta este, vámonos ahorita a un libro de anatomía animal. Ahorita vamos a ver este dibujo que les preparé. También tengo otro más, tengo uno más simple. Pero vámonos con el caballo es el que más me gusta porque es el que es más claro. Vean, aquí está la parte de lo que corresponde al fémur. Esta parte, este hueso, que está muy ancho de aquí, sería, perdón, estoy tomando, no es cierto, este es el omóplato, porque este es el de la pata frontal del caballo, por eso está tan grande. Y en el caso de el ser humano, esto correspondería al húmero. Vamos a ponerle húmero aquí. Este sería el codo. Y este sería el antebrazo. Y esto es la pata delantera nada más. Vean, lo que uno alcanzaría a ver en la parte del caballo, por ejemplo, lo que está pegado a su cuerpo, este es, haciendo una comparación con el ser humano, este es el hombro, este sería el hueso, el húmero, el codo, nuestro codo estaría aquí y apenas y se nota en el tórax del caballo. O sea, uno ve el cuerpo del caballo aquí y uno no se daría cuenta que el codo es este. Sin embargo, lo que alcanzamos a ver, esta articulación que está aquí, que se dobla hacia atrás, no corresponde al codo. Esto ya viene siendo la muñeca, ¿sí? Y si esta es la muñeca, vean, esta parte corresponde a esta parte de la mano, el tarso o el carpo. Bueno, entonces, y literalmente el caballo está parado sobre las puntitas. Es como si el caballo estuviera de pie sobre esta parte de los huesos. La última falange, esta, y la uña. El casco corresponde a la uña. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante. Ahora vamos con la pata de atrás. La pata de atrás es interesante porque este, lo voy a poner aquí con rojo, corresponde en el ser humano al fémur. Este es el fémur, que en el ser humano es larguísimo, aquí no. Y vean este hueso, esto hace que la parte del músculo del caballo sea tan fuerte y tan prominente. La panza del caballo. A ver, se los voy a subir un poco más acá. Lo tenemos aquí. Vean, este. Aquí está. Esto es el fémur. Esta es su cadera. Voy a pintarla de rojo. Les había dicho que la cadera, como la vamos a estar viendo de lado siempre, es muy delgadita.
Pero si estuviéramos viéndolo desde arriba, vean, les voy a poner acá, el tamaño de la cadera. Todo esto es la cadera, es enorme. Toda la parte trasera, pues las pomponias del caballo son enormes, ahí está. Todo esto es su cadera, una gran cadera. Pero viéndolo de lado, que es como lo vamos a estar viendo generalmente, es difícil que hagamos un caballo visto desde arriba. Entonces siempre va a ser de lado y está muy chiquita. Entonces, el fémur, vamos a dibujarlo con verde. El fémur es este, está muy chiquito. Entonces, lo que nosotros vemos pegado a su panza es la rodilla. No pensaría uno que la rodilla está pegada a la panza, ¿verdad? Bueno, pues sí, esta y está hacia el frente, se va hacia atrás y esta parte que nosotros habíamos puesto, déjenme ver, en nuestro dibujo, con un asterisco aquí lo voy a repetir, esto corresponde ¿a qué? Al talón. Talón. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, déjenme ponerlo en azul, dos huesos la tibia y el peroné. Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí rodilla, vamos a poner rodilla. Es esta. El talón está aquí. Entonces vean. Es por eso que se hace esta curva, se va hacia atrás, hacia el talón, y baja, y esto corresponde a lo que en nuestro pie sería la parte del empeine con lo que los futbolistas deben meter gol, esta parte. Y aquí empezarían los dedos. Y entonces aquí tenemos una, dos y tres falanges. El caballo camina, corre, trota con la punta de los dedos. ¿Ok? Bueno, para los que no lo tenían claro, ya lo mencionamos. Bueno, ahora otra cosa interesante. Quiero que vean esta figura. Le voy a poner aquí con azul. Este hueso que corresponde al antebrazo en el ser humano. Y esto que parecería una rodilla, no es rodilla, corresponde a la muñeca en el ser humano. Y esto sería el dorso de la palma de la mano en nosotros. Y aquí ya están los dedos. Pero quiero que se den cuenta cómo empieza de una parte muy ancha hacia los lados y tiene una inclinación hacia adentro. Y ya después de aquí cae verticalmente paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, ok, ahora pues vámonos con los perros. ¿Qué es lo más recurrente que podemos encontrar para dibujar? Y bueno, yo sé que hay muchísima gente que tiene gran cariño por sus perros, por sus mascotas. Por ejemplo, aquí hay un cocker, como el de una amiga que tengo, que ya se lo tengo listo. Aquí vamos a trazar el cráneo, el hocico, el cuello, el omóplato, el húmero, el antebrazo. Aquí sí es muy parecido. Y ahorita vamos a analizar también la anatomía de un oso. La anatomía del oso es muy parecida a la del ser humano. Si han visto que, por ejemplo, los osos se pueden poner en dos patas y pueden caminar en dos pies o en dos patas, es porque tienen muy parecido la estructura ósea del ser humano. Pero vamos a hacer un dibujo y luego vamos a analizar esos huesos. Bueno, vámonos con los perros. Aquí inicialmente lo que les hice fue un esquema en el que tengo, lo voy a pasar con otra vez con
el azul claro, tengo este rectángulo. Sobre este rectángulo voy a hacer el cuerpo. Después, aquí voy a marcar un triángulo, ¿sí? Que me da la parte de los hombros. Y aquí pongo otro rectángulo, es el cuello, un círculo. Y puedo poner un rectángulo más, nada más que aquí lo termino curvo. ¿De acuerdo? Ahora, acá, bueno, pues puedo bajar dos paralelas. Y aquí ya, como habíamos dicho, aquí tenemos la cadera. De acá sale el fémur. Tenemos aquí su rodilla. La tibia y el peroné. Aquí está el talón. Ajá. Y esto sería el empeine. Y aquí empiezan los dedos. ¿Okay? Entonces, nada más para darle la estructura ósea, voy a partir en donde tengo este rectángulo, de aquí voy a hacer la parte de la caja torácica. La columna vertebral viene por aquí y llega hasta la cola. La cola es una extensión de la columna vertebral. Por eso, pobres perros, los que les cortan la cola no se vale. Les están cortando la columna vertebral. Y bueno, acá tenemos el cráneo y la parte de el hocico. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el omóplato, el húmero, el codo está aquí. Acuérdense, codo y rodilla van a la altura del cuerpo, digamos, del pecho y de la panza. Y aquí tenemos el antebrazo hasta esta parte. Aquí tenemos la muñeca y este más arriba y los dedos. Entonces vamos a dibujar pues un canino. Vamos a poner este aquí así, le voy a poner aquí su nariz. Perdón que arrancamos hoy un poquito más tarde, teníamos problemas ahí con la conexión, pero ya estamos conectados. Y aquí le vamos a poner sus orejas. En esta parte, bueno, iría el ojo. Y a ver, vamos a ver hasta acá su cola. El cuello. Y bueno, dependiendo qué raza es, tiene más o menos pelo. Acá la pata, vean, empieza más ancho, se va haciendo angosto y de aquí hay cierta curva hacia el frente. Esto baja, sube y tenemos ahí los dedos. Aquí tenemos otro dedo. Ya quedó. Y acá tenemos la otra pata, la rodilla. Esta parte es todo el músculo que permite que el perro pueda correr tan rápido como pueda, como quiera. Aquí, esta parte de la pata no es tan curva como la del frente. Y aquí tenemos una garra, la otra y la otra por ahí está. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar para hacer una figura de un perro? Tenemos que poner el rectángulo y luego el triángulo. El triángulo no es esto, es inclinado hacia el frente y luego hacia acá. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a hacer uno más chiquito. A ver, un perro chiquito, de raza chiquita. Aquí tiene aquí tendría su pata. Tengo aquí mi cadera, entonces el fémur va para acá. Aunque sea chiquito, es lo mismo. Tiene aquí su talón. El talón, vean, si mi rectángulo terminó hasta acá, el talón sale otro tanto. ¿Ok?
Entonces significa que aquí el talón se va hasta acá. Ya me fui lejísimo. Si quedamos que era un perro chiquito, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacerlo más chaparro, porque si va, vamos a bajar esto más acá, vamos a poner una cola aquí arribita. Tenemos ahí las patitas. El cuello obviamente es mucho más corto. Tiene aquí su hocico. Ahí está. Vamos a ponerle su otra pata acá y la otra pata aquí. Ok, entonces, en el asunto de las patas, nada más quiero hacer este énfasis. Esta es la pata delantera. Aquí empieza a tener la curva. Cuando ya tiene la parte recta, es casi a la altura de la línea que viene bajando del otro lado. Esta, que se viene cerrando. Hacemos una diagonal acá. Tenemos la primera garra y la segunda. ¿Ok? Le vamos a poner su uña. Pues ni que fuera gato, ¿verdad? Bueno, pasamos al otro. En este, ya hice yo uno que está en pleno movimiento. Perdón, ya me dio calor. Y en este quise marcar la parte del cráneo, que es esta, vamos a ponerlo aquí así. Aquí está el cráneo, aquí vienen las vértebras cervicales, aquí empiezan las dorsales, las lumbares y la cola. Aquí está su cadera, el fémur. No, ¿cómo que el fémur? La cadera está acá, el fémur está aquí. Aquí está el talón, el empeine y los dedos. ¿Okay? Entonces, tengo acá mi caja torácica, acá tengo el omóplato, el húmero, la muñeca. ¿Ok? Entonces, ya sí, vamos a hacerlo con lápiz. Si le quisiéramos dar un terminado, bueno, podemos hacer esto así. Ponemos su dentadura. Y hacemos las orejas, pueden ser tan largas o cortas como lo imaginemos, o la raza del perro que tengamos. A mí me encantan los perros. Antes solamente me gustaban los perros grandes. Bueno, no es cierto, yo empecé teniendo perros chiquititos. Pero más bien luego me empezaron a gustar mucho los perros grandes. Y ahora me están gustando otra vez los chiquitos. Pero sí, mi preferencia siguen siendo los perros grandes. Bueno, este perro viene corriendo rápidamente. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte. Déjenme enseñarles unas imágenes que les preparé aquí. Y estas son interesantes porque vamos a ver el esquema, la diferencia entre un gato y un perro. Déjenme acercárselas porque luego brilla mucho esta pantalla. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Miren, aquí. Vean la diferencia de
la cadera. ¿Ok? Obviamente en el perro es más grande y más, el perro siempre va a ser más pesado. El gato es súper elástico, súper delgado, sus huesos son delgaditos. Mi hija tiene una gatita y cada vez que yo le tomo las patas a la gatita, ¿no, a mi hija? Se sienten delgadísimas y bueno, sus músculos son una maravilla. Vean lo delgado que están. Y también tiene dos huesos aquí. Vean la similitud que hay entre el cuerpo humano y el cuerpo de un animal. La anatomía. Aquí tiene dos huesos, aquí tiene lo que corresponde a la muñeca. Este es el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, las falanges. ¿Okay? Entonces aquí está el omóplato, la columna vertebral, la caja torácica, la cadera que es chiquitita y su cola. Fémur, que es como un palito. Vean la diferencia en el grosor del fémur y este otro. Este es la tibia y el peroné. Aquí está, lo estamos viendo. Vean esto, ven esto que sale en el ser humano. Esto es el talón. Entonces, solamente así entendemos por qué luego se nos dificulta tanto dibujar las patas de un perro o de un gato o de un caballo o de un animal X. Porque esta parte, nosotros le queremos. Tenemos una lógica similar, como si esto fuera la rodilla, y no puede ser. Bueno, aquí, bueno, pues vemos igual, tiene dos huesos, aquí también. Y aquí es muy, muy parecido al del ser humano, se notan menos los dos huesos, pero son dos. ¿Ok? Bueno, entonces. Igual tiene cráneo, columna vertebral. Aquí a este pobre perro le cortaron la cola, lo que les digo. Vamos a ver otro animal más. Vámonos con el caballo. Perdón, este es el perro, pero es un gran danés que parece caballo. Igual, su cadera, como la estamos viendo de perfil, parece un hueso más. Y se ve muy delgado. Aquí está su fémur. Dependiendo de la raza, esta parte de la pierna es más esbelta o menos. A diferencia del otro que vimos, como este. Vean, es mucho más grueso. Y este, en comparación con su tamaño, es mucho más delgado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tiene esta parte de los músculos, que es algo que siempre es bueno analizar cuáles son los grupos musculares. También en algún momento lo vamos a ver cuando estemos haciendo figura humana en acción. Y vámonos con el caballo. Vean, el caballo tiene gran parte su cadera. Aquí empieza su fémur. Su fémur es cortitititito. La cadera del caballo está más hacia abajo. Es muy curioso eso. Yo hubiera pensado que tenía que estar más arriba por la parte en la que toda esta parte tan prominente que tiene atrás. Pero por eso tiene cierta curvatura en su espalda. Sube en una parte en donde es, en la parte más alta, es en donde está su cadera. Y luego, cuando empieza a descender, quiere decir que ahí terminó la cadera y va bajando hasta encontrar con la parte de la cola. Ok. Entonces tenemos aquí la rodilla. Vean, está pegada a la panza. Esto corresponde a la tibia y el peroné. Vean, esta es la tibia. Y como está casi pegado, prácticamente está pegado, aquí está el otro hueso, que aquí se llama fíbula. Ok. Y entonces esto nuevamente nos lo encontramos, este hueso que es el calcáneo, este es el que corresponde al talón. Bueno, y el empeine sería esto y los dedos.
Y como le hemos dicho, literalmente está caminando de puntitas. Entonces, es interesante ver lo que corresponde a los huesos y todo lo que es músculo. Toda esta parte es una zona muscular importante. ¿Ok? A ver, déjenme moverme. Ahí estoy. Y bueno, aquí están todas sus vísceras, etcétera. Bueno, y este es el que les decía, este me encanta el oso. A diferencia, vean, en el caballo, este es el talón, vean en dónde está. En el oso, el talón está donde debe estar, el talón es talón, aquí está. Vean su pie y por eso es tan parecido al del ser humano. Se puede parar y no se va para atrás porque el talón es lo que nos ayuda a sostenernos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el fémur, es muy parecido al ser humano, también es muy largo, es muy, muy largo. Es también el hueso más largo que tiene el oso. Es muy parecido a este también. El húmero también es muy largo, pero el fémur es ligeramente más largo. El húmero, aquí tienen los dos huesos, igual la tibia. Aquí tienen radio y cúbito, que le sirve también para el movimiento del que hablamos para girar la mano. Y en este caso, su pata es muy similar a una mano, ¿de acuerdo? Aunque también funciona como pata, vean, este hueso de la muñeca es muy similar. A ver, creo que no lo está ahí. Ahí, es que. Espérenme, espérenme, tranquilo. Ahí está. Vamos a acercarlo aquí. Ahí está. Perdón. Este hueso es el que yo les estaba indicando. Es muy similar al del talón. Claro, es más corto, pero por eso puede usarlo muy parecido a las manos del ser humano. El omóplato es bastante grande. Tiene gran fuerza aquí y ya sea para pelear. Por eso un zarpazo de un oso es mortal. Su caja torácica, vean, esto es muy representativo de ciertos animales. Los paquidermos también tienen esto. Cada una de las vértebras tiene una saliente ósea, es un pedazo de hueso que se levanta como si fuera un pico, pero es parte de cada una de las vértebras y esto le da soporte a toda la cantidad de ligamentos y de músculos que tiene el oso. Bueno, pues ya le vamos a parar ahí. Vamos a hacer ahorita. Vámonos a hacer un animal, ¿ok? Déjenme ver. Pues yo creo que haríamos gato, dinosaurio. Un día vamos a analizar los huesos de los dinosaurios cuando estemos haciendo caricatura. También es interesantísimo. El esquema es prácticamente el mismo. Me parece a mí sensacional. Ok. Pues miren, aquí tenemos. Es un muy, muy buen libro. A ver, permítanme. Se nos está yendo la luz. Ok. Vamos a partir de las nociones básicas que nos muestran estos autores que tenemos aquí. Vayamos con un perro. Yo creo que la mascota más común, obviamente, son los perros. Y por eso ahorita vamos a trabajar sobre ese asunto. Por ejemplo, este no es,
la raza de mi raza favorita, pero tengo muchos amigos que tienen esta raza, el perro salchicha, el Dachshund. Y, por ejemplo, vamos a ver qué pequeñas tienen sus patitas. Lo tomo como referencia porque son perros de patas cortas. Entonces, vean lo cortito que es este hueso. Inmediatamente de aquí llega al hombro. Es cortísimo. Es un pedacito chiquitito, parece pieza de pollo. Pero esta parte continúa siendo igual, su rodilla, su talón y lo que falta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, empecemos. Vamos a hacer nuestro rectángulo. En este caso es mucho más largo, ¿sí? Y también voy a hacer mi triángulo. Ahí está. La cabeza es más cortita, va casi pegada al triángulo. Y creo que debe ser. Ahí está bien. Esta parte baja. Aquí tengo la parte de la caja torácica. Aquí tengo mi cadera. Y aquí baja el fémur, ¿de acuerdo? El fémur vamos hasta el talón y su pata. Aquí igual tenemos el omóplato, el húmero, que ya vimos que es muy cortito, muy chiquito, y sus patas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el trazo. Ya aquí, dependiendo de la raza, es un poquito más gordito o no. Esta parte del pecho es hacia el frente. Pues tienen músculos fuertes. Ok, acá quedamos que esto daba vuelta hacia el frente. Tenemos uno, dos, tres garras. ¿De acuerdo? Tenemos las otras. Y tiene sus orejas que parecen banderas, tan enormes. Su cabeza y el hocico. Que acaba así como de bajadita. Yo tenía una tía que tenía uno de estos. Siempre me mordía. Siempre, no, por eso no, creo que no me cae muy bien. Siempre me mordía. Y cuando uno está chico, pues no le gusta que le muerdan. Y luego no me dejaban defenderme, pues el pobre perro. Decían que pobre perro, pues pobre perro, más bien pobre yo. Bueno, entonces seguimos aquí con la parte trasera. El talón. Y sus garras. Esta me quedó más larga que la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a corregirlo. Aquí sí el profesor va a tener que usar goma. El profesor que no le gusta usar goma va a tener que usar goma. Entonces este va más arriba. Este va más acá. Corregido. Como diría mi abuelita, no pasa nada. Ahí está. Ok, ahora vamos a hacer otra raza. ¿Qué les parece un bulldog? Estaba yo buscando un maltés. No sé por qué hay tanto perro maltés por todos lados. Déjenme ver. No, no hay maltés aquí. Bueno, el maltés es lo mismo, nada más que el único asunto del maltés, ¿saben qué es? El pelo. Todos los pelos que tiene despeinados, que eso es parte de su gracia, de su atractivo, es lo que requiere más trabajo. Y a veces eso es lo más difícil, porque digamos,
un gran danés, un pastor alemán, cualquiera de esos, tiene muchas líneas que la clase anterior hablábamos de que las líneas no existen. Lo que existe nada más son estas luces y sombras. Pero en el caso de un perro maltés, que generalmente son blancos o de color muy claro, no hay tantas líneas tan definidas. Y entonces, si uno las define mucho, en lugar de tener pelo, va a parecer que tiene púas. Entonces, tiene su chiste. Hay que ser muy observador para ver qué líneas hay que sugerir nada más. Las sombras hay que sugerirlas. Bueno, voy a hacer ahorita un cocker. El cocker, vamos a hacer lo mismo. Nuestro rectángulo. Aquí va a haber una variante. Ahorita la vamos a ver. Hacemos nuestro rectángulo, hacemos también nuestro triángulo, ¿sí? Y hacemos nuestras patita aquí. El cocker siempre tiene un parado muy especial y bueno, es una variante interesante, por eso me parece que es buena idea. Aquí tiene su caja torácica, su cadera y creo que me fui muy atrás con la cadera, perdón. Es hasta acá. Y de aquí viene el fémur. El fémur llega, acuérdense, llega hasta acá. El codo llega hasta acá. Y de aquí siempre está parado, quizá porque hacia atrás. Aquí tiene su talón. Y tiene ahí sus patas. La otra vamos a hacerla aquí. Igual, ¿ok? Aquí tiene su muñeca y la otra pata. Aquí también tiene esta y la otra pata. Entonces, esto, igualmente que en el anterior, en los otros, esto continúa. Vamos a hacerlo con azul oscuro. Entonces, lo que sucede en el cocker es que como que está muy alerta y esta parte sube, sube, sube. Quien tenga cocker sabe que así es. La parte del pecho está aquí perfectamente bien. Bueno, ya no le marqué aquí el cráneo, pero en el caso del cocker, como si el cuello se estirara, tiene aquí su cráneo más arriba y levantado el cuello. Ok, más cortito el hocico, ahí está, creo. Y también tiene unas orejas que parecen trapeadores. Un amigo mío tiene una de estas y todas las orejas siempre aquí lo tiene mugroso. Lo tiene que estar bañando todo el tiempo. Ah, bueno, pero espérenme. Esta es la parte del cuerpo. Ahorita vamos con el pelo, ¿eh? Ese es otro asunto. De aquí empieza el músculo de la pierna. Vamos a hacerlo. Aquí nos detenemos y jalamos una línea continua hasta acá. Me fui más atrás, ¿eh? Lo moví para enfatizar la postura del perro. Entonces, aquí esta parte, su cola, esta no sé si se la cortan o así es. Pues a mí se me hace muy chiquita, pero no me acuerdo. Y aquí tiene esta curvatura más suave. Esto baja, se regresa y esto ya es recto en las patas de atrás. Un dedo y el otro ya no se ve. Y la otra pata, pues, está más o menos igual como está del otro lado. La vamos a ver más arriba. Ok, y aquí tiene un dedo y aquí tiene otro dedo. Ok, entonces seguimos el mismo esquema para mi amiga Ileana que nos está viendo, que le encanta a su perrita. Es lo mismo, haces tu esquema de tu cuadrado, tu triángulo, entendiendo que aquí va la cadera, el fémur, la tibia y el empeine y los dedos, pues es cosa de repetirlo. Y si le pueden tomar foto a su perro y sobre la foto, bueno, no en la foto, sino toman la foto y viendo a partir de la imagen de la foto, traten de hacer primero el esquema anatómico de los huesos. Bueno, aquí tenemos el omóplato,
el fémur, ahí está. Entonces de aquí sale la parte de la pata, la muñeca. Por eso se dobla aquí en esta parte por la muñeca. Y aquí está, que es, no dudo que a varias perras les llamen así, muñeca. Un poco no. Ahí está. Bueno, ahora el pelo. Vamos a hacerlo con verde. En el caso del cocker, tiene un montón de pelo. Cuando lo bañan, pobre, o sea, parece que bajó como 20 kilos de peso. Todo esto, aquí le cuelga mucho pelo. Todo esto es pelo. Todo esto es pelo. Todo esto es pelo. Tiene mucho pelo. Y aquí también, aquí también, aquí también. Todo esto es puro pelo. Y no se digan las orejas. Grandes orejas. Y todo lo de acá, pues ya no importa. Todo se le cae, se le embarra encima de del cuerpo. Y pues cae. Entonces, bueno, vamos. Aquí tiene cierta curvatura. Eso sí, se le marca, quién sabe por qué. Muy claramente la redondez de la cabeza, del cráneo. Tiene aquí su, ya me salió muy grande su nariz. Esta parte es curva, se regresa. Qué interesante todas las características de las distintas razas, ¿no? Y bueno, aquí tiene sus, orejas. Bueno, estos puntitos que normalmente tienen otros perros, en el cocker casi no se le ven porque tiene tanto pelo que se tapa, que es la parte de los bigotes. Y bueno, aquí pondríamos todo su pelo. Y aquí tendría más pelo. Todo esto. Acá, en esta parte que es tan esbelta de la pierna, desaparece un poco porque hay mucho pelo. ¿Okay? Bueno, pues espero que estos pequeños tips les ayuden de veras para dibujar perros. Ahorita ya como casi todo el mundo tiene en su celular una buena cámara. Sí, sería muy bueno que trabajen buscando poses interesantes de su mascota. Tómenle una foto y empiecen a dibujar el esqueleto. No dibujen al perro, dibujen el esqueleto. Es más, sobre la foto, ¿cómo le podrían hacer con un... Ah, claro, de estos plumones que hay de... que son para pizarrón blanco, que uno traza ahí y después con un trapo se desmancha. Pueden hacer el trazo sobre la imagen de su mascota, gato, perro, elefante, si tienen un elefante también, luego vamos a ver la anatomía del elefante, lo pueden hacer de esa manera. Entonces, dibujan, traten de conseguirse un color. Pues claro, bueno, no sé de qué color sea su mascota, pero sí, claro, si la foto es muy clara, pues con un plumón negro. Pero háganlo así y dibujen el cráneo, de preferencia el rectángulo que les dije, su triángulo y las patas, la cadera, el fémur inclinado. Háganlo así. Y de preferencia háganlo hoy para que no se les olvide. O después acuérdense que esta clase se queda grabada como video y pueden tenerla como referencia. Háganlo y van a ver que van a avanzar muchísimo y van a poder dibujar sus propias mascotas. ¿Ok? Mi querida amiga Ili, pues ya sabes cómo. Le pones el rectángulo, el triángulo, huesos, cráneo, cuello. Y sobre eso lo trasladas, si lo haces en tu celular, después copias tu esquema anatómico óseo, lo dibujas en tu papel, después le pones
el relleno, o más bien lo que va encima, y seguramente te va a quedar muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Mándenme, por favor, más dibujos. No he podido mostrar ahorita porque no hemos tenido mucho espacio, pero por favor, sí, mándenmelos. Espero que esta clase les haya gustado. Continuamos con la pintura de la cara la siguiente clase, porque tenemos que cerrar el asunto de cómo damos los detalles y que tienen que ver con el dibujo. También por eso quiero cerrarlo así. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado esta clase, que se hayan pasado bien. Recuerden que dibujar es para divertirse, relajarse, disfrutarlo. Trataremos de estar entrando también lo más puntual posible. Hoy tuvimos fallas técnicas, pero ya saben que estamos con ustedes y es un gusto, es un honor estar teniéndolos acá con nosotros. Y esta es su casa, este es su taller. Ya veremos muchísimas más cosas, muchísima más técnica. Espero que les guste. Muchas gracias y hasta luego. Ricardo, un abrazo. Bye.